también de radioterapias que asume el Estado boliviano, el gobierno boliviano, a partir de la decisión que tomó el presidente Evo Morales. El Seguro Universal de Salud ya se tiene una claridad de cuáles van a ser las prestaciones que se van a iniciar, como usted lo ha indicado y las autoridades también en su momento, de manera progresiva. El próximo año comienza el Seguro Universal de Salud. Estamos ya a un poco más de la mitad del mes de octubre, nos queda muy poco para cerrar el año. ¿Se tiene ya las prestaciones con las que se va a comenzar el Seguro Universal de Salud, ministro? Sí, se tiene ya las prestaciones. Bueno, los encuentros han clarificado mucho el hecho acerca de qué prestaciones deberían darse a la población, como le decía y como lo dije, priorizando siempre aquellas enfermedades que más aquejan a nuestra población. Lo importante es que vamos a tener, estamos en el alza, más de 400 prestaciones que se van a brindar en primer nivel, en segundo nivel y en tercer nivel, porque es la implementación va a ser en los tres niveles. No es como se ha mencionado, que solo va a ser de primer nivel, no va a haber en el segundo ni en el tercero, son los tres niveles, se priorizan las diversas patologías, se prioriza la parte clínica, la parte quirúrgica, la parte de rehabilitación, entonces es un enfoque integral. Y algo fundamental que tiene es el trabajo preventivo y de diagnóstico temprano que tiene que tener para todas las enfermedades. En la medida que trabajemos de forma sólida en lo que es la prevención y el diagnóstico temprano, obviamente en un plazo no inmediato pero mediato vamos a ver resultados de bajar sustancialmente aquellas enfermedades que son una carga, como son las enfermedades crónicas. Pero eso es un trabajo conjunto de autoridades, de pueblo y de todos en general, principalmente de la gente que día a día pues está en las calles con algún síntoma acudiendo a los centros. Necesitamos el apoyo de ellos. Entonces son varias lo vamos a hacer conocer de forma específica una vez que se lleve a cabo el encuentro nacional este 26 y 27. Una vez culminando aquello, ya vamos a hacer conocer ya el proceso de implementación del sistema único, cómo vamos a ir avanzando, y también vamos a hacer conocer aquellas patologías o enfermedades que van a estar, como bien lo decía usted, de forma progresiva implementándose. Ningún sistema en el mundo se ha implementado de forma directa con todas las prestaciones. Se han implementado de forma progresiva y de acuerdo a la capacidad de respuesta instalada. En este momento tenemos una capacidad de respuesta instalada, me refiero a la parte de infraestructura, equipamiento y recurso humano, pero como bien decía hace un momento, vamos a tener la siguiente gestión, por ejemplo, 6 centros que se van a inaugurar, 6 hospitales de tercer nivel, sumados unos 5 de segundo nivel. Entonces estamos fortaleciendo capacidad instalada de respuesta, tanto en infraestructura, en equipamiento y en recurso humano, porque estamos formando también recurso humano. Entonces vamos a ir de forma progresiva dando respuesta a las diferentes enfermedades que aquejan a nuestra población. Ministro, ¿en qué medida coadyuvan los encuentros departamentales que se realizaron en todo el territorio nacional a priorizar todos estos temas en el Encuentro Nacional de Salud? ¿Cuál es la importancia y de qué manera, quiénes son los actores principales que juegan un rol importante dentro de este tema de salud? No solamente serán las autoridades, usted bien decía que debe haber una conciencia a nivel del pueblo también, ministro. Ha sido muy importante, como nunca en la historia se han llevado a cabo los 9 encuentros departamentales, 18 días de trabajo, 2 días por departamento, donde se ha escuchado diversas opiniones, diversas posiciones, diversos criterios, diversos planteamientos y ante todo propuestas que se han dado por parte de todos los sectores. Han habido, por un lado, como siempre digo, los usuarios que están ahí representados por las organizaciones sociales, por las juntas vecinales, por diferentes instituciones, incluso han estado representados los enfermos crónicos, los enfermos diabéticos, los enfermos
enfermos de cáncer, a quienes se les ha escuchado, pero también han estado las autoridades municipales que han visto de qué forma podemos responder de forma mucho más ágil y mejor y más eficiente a la problemática de salud. Han estado los sectores de salud, han estado los médicos, por ejemplo, representados por la Confederación, han estado los sindicatos de ramas médicas, han estado colegios representados, más allá de que el colegio médico haya dicho que no ha participado, creo yo, no puede desconocer a los médicos que trabajan en el sistema, a los directores de hospitales que han estado presentes, que son parte también del colegio médico y que han venido con muy buenas propuestas para ver de cómo mejoramos la salud en nuestro país, qué deberíamos hacer, qué cambios deberíamos realizar, pero con un fin común, todos unidos por algo, que es la salud para el pueblo, el sistema único de salud implementado, gratuito, universal y que sea progresivo y que sea cubierto también por el Estado en su financiamiento. Entonces, ha habido algo sólido, pero por otra parte también se han planteado necesidades para dar en los hospitales por parte de los recursos humanos, mejorar las condiciones del recurso humano, mejorar la cantidad de recurso humano para responder de mejor forma. Nosotros lo asumimos, lo tomamos en cuenta y obviamente con todos esos insumos queremos construir el nuevo sistema único de salud a partir de la siguiente gestión. Bien, ministro de Salud Rodolfo Rocavado, le agradecemos el explicarle a la población estos detalles sobre todo, y claro, hay espera por parte de la gente que el próximo año ya estará accediendo también a esos hospitales que tienen características, sobre todo a propósito de la VEN, los centros de investigación nuclear para la lucha contra el cáncer. Ministro, su despedida, muchas gracias y hasta cualquier momento. No, agradecido y como siempre decir a la gente que creo que como Estado estamos trabajando, hemos generado condiciones hasta la fecha y ahora estamos en condiciones de darles respuesta y lo que queremos es el apoyo de todos para que construyamos un nuevo sistema único que dure en el tiempo, que no sea algo efímero y por el contrario que dé respuesta a la problemática de salud que no solo en Bolivia sino en el mundo va creciendo. Gracias, ministro. Bien, nos quedamos con ese dato que nos daba el ministro. Desde el próximo año, el Seguro Universal de Salud arrancará con 400 prestaciones en primero, segundo y tercer nivel.